noches a quienes nos siguen. Muchas gracias a quienes día a día, mujeres y hombres, construyen los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Estamos en nuestro programa sabatino construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Su servidor, Flavio Sosa, y José Antonio Rueda desde la Ciudad de México. Buenas noches, Flavio. Antonio. Buenas noches. Pues, compañeras y compañeros, vamos a iniciar este programa comentando las noticias de la semana, como lo hacemos en cada programa. La primera noticia que nos da la primera noticia relevante es que Lozoya estará 2 o 3 días más en el hospital, según su abogado. Y dice Andrés Manuel también que Lozoya dará lista de legisladores que recibieron sobornos para avalar la reforma energética. José Antonio Rueda nos tiene un comentario al respecto. Bueno, creo que aquí es importante reafirmar lo que ya hemos dicho, de que el caso de Lozoya realmente va a venir a sacudir todas las estructuras políticas y económicas del país, puesto que se hará evidente lo que ya todos sabíamos, todos sospechábamos, todos observábamos, pero lo teníamos a nivel de una percepción. Pero en este momento, por una parte, sabemos que la Fiscalía ha avanzado ya con muchos elementos que se han ido acumulando. Lozoya viene a ser solamente la cereza del pastel, porque él va a venir a esclarecer, a ser testigo actuante de este proceso, del cual fue uno de los engranajes principales, ¿sí? Quizás el tercer engranaje, solo después del presidente y de Luis Videgaray. Ahora, creo que a muchos les ha puesto nervioso el proceso, porque no estamos acostumbrados a ubicar cuáles son las funciones o cuáles son el papel que debe de jugar toda la estructura legal en torno a un testigo colaborador. Pero yo creo que las áreas respectivas lo tienen perfectamente claro. Creo que debemos de confiar en el gobierno y en las áreas legales que están actuando. Y creo que además de esta confianza parte de un hecho que me parece relevante. Lozoya ya tuvo una serie de elementos en España. Ya señaló una serie, ya tiene una serie de declaraciones. Y por otra parte, ya hay muchos caminos que se vienen a concentrar en un hecho que me parece irrefutable. El hecho más importante es que el gobierno y el pueblo de México estuvieron secuestrados por una estructura criminal encabezado fundamentalmente por los 2, si es que no los 3 últimos presidentes. Pensamos que a partir de ahí seguramente van a surgir muchos responsables. Y eso último que dijo el presidente de la República es muy relevante. Cómo la mayoría de diputados del PRI y del PAN y seguramente algunos de sus satélites recibieron sobornos para privatizar bienes nacionales tan importantes como es el gas de Pemex. Y una más que me parece también muy relevante. Mira, Flavio, hace 8 días, cuando platicábamos con Tatiana Cloutier, ella señalaba que no tenía mucha claridad respecto a si se podía o no fincar responsabilidades a los presidentes. Yo recuerdo, seguramente con la mayoría de las personas que nos escuchan, que hay un delito del cual ellos no se pueden salvar, que es la traición a la patria. Yo creo que en estas condiciones ellos están cada vez más evidenciados como verdaderos traidores a la patria. Por eso creo que la cárcel debe de estar esperando por lo menos a los 2 últimos, si no es que a los 3 últimos presidentes en funciones. Hay un comentario de Andrés Manuel al respecto, Rueda, que me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, y que me parece que está en el camino correcto. Dice Andrés Manuel a Altos Hornos de México, Odebrecht, Lozoya, García Luna, Duarte, si devuelven lo robado tendrán mejor trato. Sería muy importante que de ahora en adelante la justicia, el gobierno mexicano, lograra recuperar parte de lo robado. Porque hemos visto a muchos capos en la cárcel
porque hemos visto a muchos criminales en la cárcel que han saqueado las arcas públicas o que han cometido delitos, pero el dinero se queda en cuentas en el extranjero, o se cuenta, queda en poder de sus familias, entonces, claro, sus prestanombres. Sería muy importante si se logra recuperar para México buena parte de lo robado. ¿Qué opinión te merece al respecto esta? No, es que ese es un objetivo fundamental. Mira, este juicio que viene debe de llevar a la cárcel a los principales depredadores del país y obviamente tiene que también marcar pautas para que sean expropiados de ese dinero mal habido. Juicios como el que tuvo Raúl Salinas de Gortari, que se pasó algunos pocos años en la cárcel, pero se quedó con todo su dinero, o juicios como el de Duarte, el gobernador de Veracruz, que es una verdadera vergüenza. Se le dio su dinero a Raúl Salinas. Sí, sí, cierto, ¿no? Entonces, eso es una verdadera... miren, resulta a veces hasta peor ese castigo, porque ya salen impunes, ya fueron juzgados, ya se pasaron unos cuantos meses o pocos años de la cárcel, pero conservan enormes fortunas. Es más, este tipo de juicios era hasta cierto punto una atracción para que este tipo de delincuentes lo siguieran haciendo, porque ellos sabían que a favor de ellos miles de millones de dólares y, sin embargo, no eran castigados con la fortaleza, con la fuerza y menos expropiados de esos recursos mal habidos. Yo confío, como todos los mexicanos, como la mayoría de los mexicanos, que esta vez será muy distinto. Tienen que pagar con cárcel y también tienen que regresar aquello que es propiedad de la nación. Una siguiente nota relevante, o dos notas relevantes que están ligadas, yo las ligo con dos acontecimientos importantes que sucedieron el año pasado en Oaxaca. Como ustedes saben, en la mayoría de los congresos estatales es mayoría Morena. Morena, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, logró el triunfo en un gran número de estados y en un importante número de estados. La izquierda o Morena tiene mayoría en los congresos. El año pasado nos trajo buenas noticias en el Congreso de Oaxaca, ya que hubo dos notas que fueron muy relevantes y que desde mi punto de vista son avances sustanciales. Primero, se logró la prohibición de los plásticos y el PET en Oaxaca. Eso va a entrar en vigor en octubre a raíz de una posterior corrección del Congreso para dar un tiempo más a quienes expenden bebidas en plásticos, popotes y vasos de unicel, depósitos de unicel, para que entren en octubre va a entrar en vigor esta ley, que fue relevante ya que un problema fundamental que tenemos es la contaminación en el país. Y los plásticos, los popotes, el PET, las bolsas estas plásticas que se consumen en los supermercados y en las tiendas de conveniencia, pues son altamente contaminantes. Eso se logró, fue una primer buena noticia de Oaxaca. Una segunda importante noticia que se logró desde el Congreso de Oaxaca fue el derecho a decidir sobre sus cuerpos, la despenalización del aborto, que causó revuelo a nivel nacional e incluso internacional. Pero este año nuevamente, la semana pasada, apenas el pasado miércoles, el Congreso de Oaxaca nos sorprendió con otra buena noticia. Se anuncia que está en puerta, el próximo miércoles se va a votar la posibilidad de prohibir alimentos y bebidas chatarras a menores de edad. Es decir, que se venda alimentos y bebidas chatarra a menores de edad y que se les prohíba que se venda directamente. Es decir, que lo tenga que comprar un adulto, como sucede con los cigarros y como sucede con el alcohol. Eso es muy relevante porque en los últimos días el propio subsecretario de Salud, López-Gatell, ha estado señalando permanentemente el daño terrible que causan las bebidas embotelladas como la Coca-Cola y muchos otros refrescos más que han hecho de México un país de obesos y que en estos momentos de pandemia nos colocan a México en una situación de extrema vulnerabilidad, es más que muchos países. Por eso es verdaderamente relevante esta noticia. Ojalá en otros congresos la izquierda se comprometiera con una legislación de avanzada y empujásemos a tener verdaderamente leyes que permitan
reformar la relación entre la sociedad y, por el otro lado, poner candados a la voracidad de las empresas como la industria refresquera, la industria de productos chatarra, que tanto daño le están haciendo a la población. Este dato es por demás relevante y es una muestra de que desde los congresos de los estados también se pueden mandar mensajes claros desde la izquierda para el Congreso de la Unión y para todo el país. Mientras a nivel nacional se está discutiendo la posibilidad del reetiquetado, en Oaxaca van a fondo y dicen, vamos a prohibir la venta de bebidas edulcoradas y alimentos chatarra a menores y que sea solamente un adulto quien las pueda adquirir. Esto inmediatamente generó la protesta de la Coparmex, ya está la presión sobre el Congreso, ojalá la sociedad se pueda pronunciar y me parece un gran avance. Por otro lado, esa noticia, Flavio. Perdón, si tienes algo que comentar. Muy bien esa noticia. Yo creo que eso puede marcar pautas en el país, porque efectivamente es tan dañino a toda la comida chatarra como dañino es el cigarro o el alcohol para un adulto, ¿no? Yo creo que muy buena iniciativa. Por otro lado, Rueda, esta semana el Instituto Nacional Electoral tuvo una primer votación. Una primer votación por demás polémica, ya que resultó casi empatada. Un voto a favor del bloque que votó con el presidente del INE, con Lorenzo Córdoba. La semana pasada comentamos el proceso de elección y de selección de los consejeros, lo accidentado que estuvo, lo polémico que fue. Y hoy, al parecer, se generan dos bloques en el Instituto Nacional Electoral, donde claramente se decantan las posiciones o claramente se marcan las posiciones. La posición que recientemente fue electa, más comprometida con una transformación, más comprometida con un INE diferente, y una posición más conservadora que tiene otra posición. ¿Qué nos puedes comentar, José Antonio, al respecto? Mira, fue muy interesante. Entiendo que esa votación fue apenas el día jueves. Y fue muy interesante porque hubo una primera votación para ver si se le daba ya continuidad a el proceso electoral de Coahuila y de Hidalgo. Y en esta votación fue 10-1. Sí habría que darle ya continuidad a los acuerdos respectivos. Eso, la verdad que como estábamos acostumbrados de que era 10-1 la votación siempre, le echaban un montón a un consejero que era Roberto Ruiz. Entonces, en esta ocasión parecía que iba a ser lo mismo. Sin embargo, cuando entran en materia, se plantea cuándo se hace la elección. Y ahí acordaron que la elección se haría el 18 de octubre, tanto en Coahuila como en Hidalgo. Pero un núcleo o un consejero de los nuevos propone que para poder darle camino a esto, se tiene que consultar al Consejo de Salubridad General. Y ahí, al parecer, Lorenzo Córdoba se opone. En ese sentido, se hace la votación y por primera vez queda muy pareja la cosa, ¿sí? Porque quedan 5-6. Y cabe hacer el señalamiento que los cuatro consejeros nuevos, ¿sí?, que alguna gente tiene todavía algunas reservas, votan junto con el consejero Roberto Ruiz, que era el único que venía haciendo oposición, y quedan de esa manera, 5-6. ¿Qué es lo importante para mí? Lo importante es que de alguna manera ya se ve una correlación que está cambiando en el INE y que también se ve de que la mayoría, que es solamente por uno en este momento, pues son bastante absurdos, porque ¿cómo van a hacer una elección en donde no toman en cuenta las condiciones pandémicas? Cabe hacer el señalamiento que Lorenzo Córdoba después sale queriendo corregir la plana, señalando que estarán muy atentos a las indicaciones que pueda hacer el Consejo de Salubridad. Eso está bien, pero es producto también de que hoy la gente está más atenta, más metida, más crítica, y yo creo que con todo y esa situación de correlación de 6-5, creo que la sociedad vigilante va a hacer que muchos abusos y muchas cosas absurdas que el INE estaba acostumbrada a impulsar,
hoy ya no las vamos a ver, o por lo menos ya no las vamos a ver en esa magnitud, porque hoy tenemos una sociedad decidida a hacerse respetar. Eso me pareció lo importante de esta decisión. Pues este es el resumen de la semana, los comentarios de José Antonio Rueda y su servidor, y queremos decirles que ya está con nosotros Pigmenio Ibarra. Muchísimas gracias, Pigmenio. Es un honor contar con tu presencia en este programa de construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Te damos la bienvenida, te decimos compañero con el corazón y con la admiración y el cariño que tenemos. Bienvenido, Pigmenio. Muchas gracias, querido Flavio. Yo también te abrazo a la distancia y abrazo a las compañeras y a los compañeros que nos escuchan. Está José Antonio Rueda desde la Ciudad de México. José Antonio. Bienvenido, Pigmenio. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias, José Antonio. Al contrario, agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y conversar con las y los compañeros. Este programa tiene como objetivo promover la construcción de comités de defensa a lo largo y ancho del país, incluso fuera del país, en defensa de la Cuarta Transformación, porque estamos convencidos que este proceso que estamos viviendo en el país es un proceso que va a cambiar a México profundamente. Tú eres una gente comprometida con la izquierda desde muchos años, has observado muchos procesos revolucionarios en América Latina, los has seguido de cerca. No solamente has sido testigo, sino te has comprometido desde una posición, porque tú no eres un periodista que pretende ser objetivo, tú eres un periodista que se define, que tiene una posición y siempre ha estado del lado de las causas justas en el mundo. Has estado en distintos conflictos. En México no hubo una revolución armada, no tuvimos una revolución armada hace un par de años. En México fuimos a las urnas, Pigmenio. Pero este proceso puede ser mucho más transformador que otros procesos que se dieron armados. ¿Cómo equipararías tú el proceso de México, transformador de México, con otros procesos, por ejemplo, los que se vivieron en Nicaragua y El Salvador, que fueron violentos y que fueron también desde una perspectiva de izquierda originalmente y que algunos se descompusieron, como el de Nicaragua desde mi perspectiva, o que no pudieron avanzar, se quedaron en un momento de empate o difícil, empantanados como el de El Salvador? Desde tu perspectiva, ¿cómo ubicarías a México en el contexto latinoamericano y en este proceso transformador de búsqueda de la liberación en América Latina? Mira, yo considero que aquí hay un fenómeno inédito en la historia. Inédito. Y que es muy positivo para el país. Y para el mundo. Estamos dando una lección al mundo. ¿Por qué? Primero, porque las revoluciones a veces son inevitables y necesarias y hay que hacerlas, pero cuestan sangre. Y luego, para hacerlas, son generalmente conducidas por una vanguardia. Y esa vanguardia tiende con el tiempo y con el poder a pervertirse. Y esa vanguardia y la lucha revolucionaria y la violencia revolucionaria se impone a las masas que no necesariamente la apoyan. Eso es lo que yo veía en El Salvador cuando llegaban periodistas mexicanos de izquierda, íbamos a un pueblo y decían, ¿por qué los campesinos no están con la revolución? Porque los procesos son más complejos. Aquí en México hubo un proceso de acumulación de fuerza democrática que tomó de 1988 a 1918, que costó muchas vidas, que costó prisión a muchos compañeros, tú eres un ejemplo, que costó persecución, tortura, desaparición, pero que provocó que los principios y la conciencia fueran sembrándose en las masas. Entonces, ¿hoy dónde está la vanguardia? ¿Es ese puñado de guerrilleros ultraconscientes que empuja el cambio con las armas en la mano? ¿O son millones de ciudadanas y ciudadanos que cruzando una boleta empujan el cambio?
estamos en el segundo escenario. Ese segundo escenario produce viene de una transformación más profunda que se hace antes de hacer la revolución. Las revoluciones se hacen para transformar conciencias. La transformación de México se hizo porque las conciencias ya se transformaron. Y ese es resultado de la lucha política, de la resistencia, de la organización. Por eso tan importante los comités. Por eso tan importante el entendimiento. Nos ahorramos sangre, mucha sangre, se corrió mucha sangre, pero nos ahorramos mucha. Y estamos enfrentados a un proceso que puede ser mucho más profundo y sobre todo más irreversible. Las vanguardias desaparecen o se pervierten, Nicaragua. Los pueblos no. Y aquí lo que tenemos es un pueblo insurreccional. Epigmenio, una pregunta. Creo que eso que dices, la verdad es que es muy alentador, porque de alguna manera hablaría de que el proceso mexicano pudiera correr una suerte muy distinta de los esfuerzos que se han hecho en Latinoamérica, que por desgracia tenemos muy buenos resultados del principio, como es el caso de Brasil, de Bolivia, incluso de Honduras, de Chile, de Argentina, pero después algo falla, que trae como consecuencia que por una u otra cuestión se descarrile un proceso de transformación. Tú señalas una cuestión que es muy relevante, porque no es una lucha vanguardista, no es una élite iluminada, no es un grupo de caudillos o un caudillo, sino es un pueblo que madura y da condiciones para una transformación. Pero ¿cómo podríamos profundizar al máximo esa condición para que en este momento el proceso mexicano efectivamente pueda ser un proceso sólidamente transformador que pueda incluso incidir en el resto de países latinoamericanos? Pero sobre todo, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cuáles son los elementos claves que tú consideres que debemos reforzar para que nuestro proceso se vuelva irreversible y que además avancemos en la ruta correcta? Mira, yo considero que hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ya pasó la euforia electoral y viene el choque de trenes de la realidad. Hay un viejo régimen que se resiste a desaparecer y que controla los poderes fácticos. Tiene los medios, tiene el dinero. ¿Cómo podemos organizarnos para en este clima de confrontación, donde tenemos un presidente que es víctima de un linchamiento mediático cotidiano, similar al que sufrió Madero, superior al que sufrió Allende? ¿Cómo podemos hacer para resistir y transformar? Volviendo a las bases que nos llevaron a la transformación, a la conciencia, a la comunicación horizontal, a la ponderación de los logros y a mantener y conservar la serenidad y la tranquilidad en medio de los ataques mediáticos, resistir las fake news, contrarrestarlas, convertirnos cada uno de nosotros en un medio de comunicación. Ellos tienen los medios, nosotros tenemos las conciencias. Ellos tienen el rating, nosotros las voces. Cada persona comprometida con la transformación es un medio de comunicación. Y en esto, imitar lo que está haciendo López Obrador. ¿Cuál es la estrategia de comunicación del gobierno de López Obrador? La mañanera, dar la cara a la nación todos los días, someterse al escrutinio de la prensa y hacerlo sin engancharse, pero sin rendirse, sin someterse a la simulación,
ejerciendo el derecho de réplica. Cada ciudadana o cada ciudadano que esté con la transformación, a mi juicio, debe replicar ese ejemplo. Hay hechos que tenemos que exponer, victorias que se han conseguido, una tradición de lucha que tenemos que ponderar y de la cual debemos sentirnos orgullosos. Y hay un hombre en Palacio al que nosotros pusimos ahí y al que nosotros le ordenamos qué hacer y que se somete ante nosotros, escucharlo también, replicar sus palabras, entrar en comunicación en la medida de nuestras posibilidades con él y no caer engatusados por el discurso de la comentocracia, por los titulares, por los rumores, sino al contrario, ser portadores de una realidad que se está transformando, enunciarla, conocerla, desmenuzarla, defender esta transformación y organizarnos, organizar círculos de estudio, organizar esto que está pasando aquí, para poder llegar a más gente y hacer contrapeso al poder mediático. Están desesperados. El recientemente la pandemia colocó al mundo en una situación inédita. La crisis económica que estamos viviendo en México es una crisis mundial. Es parte de la crisis mundial. Es parte de la crisis de la globalización. Es, desde mi perspectiva, es parte de la crisis que se genera por la lucha por nuevas hegemonías en el mundo, pero además resultado de un hecho inédito. Vuelvo al tema de la pandemia. En este mundo globalizado, Epigmenio, que tú también has estudiado, has leído por tu movimiento como periodista, por tu trayectoria como periodista y por tu carácter de estudioso de la realidad, ¿qué margen tenemos en este mundo globalizado para generar este proceso transformador? Pero además desde una perspectiva pluriclasista, que es también esencia de nuestro movimiento. Hay que reconocerlo. Si bien es cierto, nosotros somos de izquierda, tenemos una posición, pero la Cuarta Transformación es mucho más que la izquierda dentro de la Cuarta Transformación, o es mucho más que el movimiento puramente de izquierda. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué margen tiene México en este mundo globalizado y qué margen tenemos para hacer una transformación como la que reclama el país? Yo creo que estamos viviendo una situación crítica, que lo peor de la pandemia apenas viene, que a la pandemia biológica viene la pandemia económica, pero se abre una oportunidad extraordinaria. Como jugadores globales, no nos quedaba más remedio que ir cayendo en las esferas de hegemonía de los grandes imperios económicos y cediendo los recursos nacionales, todo el esquema neoliberal que fue la entrega de la nación. En el nuevo escenario internacional, el bilateralismo, la estrategia regional, se va a volver central. Y México tiene una posición estratégica extraordinaria. Es el único país T en el mundo. Con el travesaño superior, soporta, tiene una frontera con el país más poderoso de la Tierra. Con la cintura, con sus tobillos, se sostiene conectado al sur de América Latina. Y hacia los lados, hacia ambos lados, tiene a Europa y a Asia, pero los tiene además con un territorio que es lo suficientemente ancho para recibir industria y lo suficientemente angosto para ser cruzado. Esa posición extraordinaria de México, añadido al hecho de que somos la segunda lengua más hablada en el mundo, el español. México, el país más grande de habla hispana y el segundo país más grande de habla hispana
son los Estados Unidos, por nuestros compatriotas. Entonces, tenemos una somos una potencia en ciernes. El problema es el tiempo para que esto se logre, pero se van a fortalecer. En lugar de andar viajando y mirando la cosa global, esa, digamos, esa utopía del neoliberalismo, del mundo global sin fronteras, que fue un mundo con más fronteras, con más barreras, vamos a poder crear vecindades provechosas, incluso a distancia. Entonces, yo veo que el problema central es superar esta fase, y cuando hablo de superarla, me refiero a que la gente no se muera de hambre, a que la gente no se quede sin empleo, no a salvar a las grandes empresas. Y yo soy empresario y digo, yo me la tengo que valer por mí mismo, algo se la tiene que valer por sí misma. Tenemos que generar los ingresos, tenemos que tener un marco de derecho, tenemos que tener un marco de respeto a la ley para poder generar oportunidades de empleo. Pero nos toca a nosotros. Y me ligo con la segunda cosa, ¿qué hacer con los ricos? El presidente mencionaba en la entrevista que le hice cómo la gran pregunta había sido qué hacer con los pobres. Y hoy la pregunta es hacer qué hacer con los ricos. ¿Cómo decirles? Ustedes también tienen un papel no hegemónico, ya no de mando, ya no de tener un gobierno supeditado, pero sí de participación en un proceso de transformación, que por naturaleza es pluriclasista. Hoy, en este país, para ser revolucionario, no necesitas que ser obrero, proletario, obrero, campesino, estudiante, perteneciente a las clases populares. Basta con que seas decente. Eso lo entendió mucha gente que fue a votar por López Obrador, y eso tenemos que hacerlo entender a más gente todavía. A esos de la derecha me dan que son patéticos, esos que son pobres en realidad, que son clase media, poquito para arriba. Y a los que la derecha les ha sorbido el cerebro y habla de Venezuela y de Cuba y del comunismo con unos anacronismos verdaderamente vergonzosos y que se meten en ese rollo. A esos tenemos que decirle, tú tienes un lugar porque lo construimos entre todos, porque este país no aguantaba más. No aguantaba más y tenemos una oportunidad. Creo que tenemos que explicarle a la gente esta extraordinaria. Y en Oaxaca, por ejemplo, porque Oaxaca se angosta lo suficiente para que el tránsito entre los dos océanos sea muy rápido. Y es al mismo, Oaxaca es cruz, y es al mismo tiempo la subida del sur hacia el norte. Entonces, tenemos una oportunidad extraordinaria. Si superamos todas y todos unidos esta crisis. Y si tenemos conciencia y no nos dejamos engañar, timar por el discurso mediático e ideológico de quienes quieren preservar sus privilegios. Epigmenio, en este recorrido que hacemos por las experiencias latinoamericanas, es obvio que una parte se refiere a la fortaleza de la organización del pueblo, pero hay otra parte que acecha también a cualquier proceso de cambio, que es la descomposición desde adentro. El pueblo puede estar colaborando, pero el proyecto se pudre por adentro, de alguna manera, ¿sí? La corrupción, por ejemplo, todo el asunto de Lavallato o el asunto de Nicaragua, habla de cómo desde adentro puede haber también problemas. Yo lo quiero relacionar esto con una expresión tuya que leí hace años, cuando decías, cuando surge Argos y ustedes deciden participar en la televisión comercial. Y tienes una frase que a lo mejor tú ya la olvidaste, pero yo te la recuerdo ahora, que dijiste que usaron una táctica para meternos con la de ellos
y salirnos con la nuestra, dijiste. Es decir, aprovechar una forma de incidir en la gran televisión con alguna novela histórica, con una novela romántica, pero metiéndole siempre un contenido que trajera como consecuencia sacudir las conciencias, ¿sí? Yo esto lo traigo a colación porque digo que esta táctica, que fue muy correcta en su momento, también sectores conservadores la pueden usar. Es decir, pueden aplicar ese principio de meterse al movimiento con una visión aparentemente progresista, a favor de la sociedad, comprometida con el pueblo, y sin embargo se meten con un discurso progresista, pero en realidad se salen con la suya, que es una visión y una práctica, pues de esta cultura que es mucho más que un partido, ¿no? La cultura priista, ¿sí? En ese sentido, ¿qué tenemos también en Morena, por ejemplo? Tenemos senadores tipo Lili Téllez, tenemos diputados que una vez que llegan, aún con la bandera de Morena, olvidan su compromiso, que votan a favor de las cuentas públicas de los gobiernos del PRI y del PAN, o tenemos superdelegados que no hacen su función, sino que son inalcanzables para muchos sectores de la sociedad. ¿Qué opinas tú respecto a cómo podríamos enfrentar este proceso para que nuestro movimiento no se pudra desde adentro? ¿Qué debiéramos atender? Mira, lo cierto es que no asaltamos el Palacio de Invierno. Esto no fue el derrumbamiento del poder. Esto partió, y yo lo he hablado con López Obrador porque somos contemporáneos, yo le llevo 2 años, y nos determinan casi las mismas cosas, siento los mismos referentes. Y voy a empezar a enumerarlos y vas a entender por qué esa frase queda de San Ignacio de Loyola. Hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra, porque esa conecta lo que te voy a expresar. La primera referencia que compartimos es que aprendimos marxismo, pero no como dogma, sino como herramienta de análisis, y básicamente nos aprendimos una cosa del marxismo, la 11ª tesis sobre Feuerbach. Los pensadores hasta ahora, los filósofos se han contentado con interpretar al mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Esto se liga con una segunda cosa. Venimos de una generación oscura, marcada por la derrota del 68. Derrota reforzada con la masacre del 71. Donde o te ibas a la Liga 23 de septiembre, o te metías al Partido Comunista, o te metías al PRI, o trabajabas con el gobierno de Echeverría, de López Portillo, con los gobiernos, con el nacionalismo revolucionario, porque no había opciones. Claro, estaban los movimientos estudiantiles, los movimientos magisteriales, en fin, había ciertos movimientos, pero esto era el páramo. Ideológicamente hablando, el Partido Comunista, pues la verdad, hizo una lucha heroica, pero con toda la carga de los partidos comunistas tradicionales. Y todavía no surgía el movimiento guerrillero en América Latina, que nació más ligado a la iglesia que a la, ¿cómo se llama?, que al Partido Comunista. Es más, los últimos que se alzaron en armas en América Latina fueron los comunistas. Y adversaron la revolución, porque decían que era infantilismo pequeño burgués de izquierda. Entonces, la primera cosa, ese marxismo entendido como apetito de transformación y como herramienta para ordenar el pensamiento. La segunda cosa, por el clima, con el peso de la lápida del PRI encima, un apetito de victoria. Un apetito de victoria que nos hizo ser profundamente pragmáticos. Para vencer, los puros y los duros siempre son derrotados.
para vencer hay que aliarse. Yo suelo decir que cualquiera le vende el alma al diablo, pero no cualquiera le compra el alma al diablo y hace que el diablo se vaya tranquilo, feliz y te la vuelva a vender. López Obrador ha demostrado que es capaz de comprarle el alma al diablo, de establecer alianzas inusitadas. No puedes construir, lo que dice Flavio, un movimiento pluriclasista si no te alías con quienes han sido tus enemigos. Pones cotos y dices, bueno, tú, Germán Martínez, vienes del PAN, me adversaste, pero no tienes manchadas, las manos manchadas de sangre. Tú, fulano de tal. Y muchos de esos, en el camino, se volverán a sus orígenes. Pero ganaste con ellos y diste un mensaje de pluriclasismo. Y el tercer, la tercera fuente de inspiración que se liga con esto, es la opción preferencial por los pobres. Es Sergio Méndez Arceo, Elder Cámara y Monseñor Romero. Y son las decenas de miles de catequistas en Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, los barrios populares, El Salvador, Nicaragua, Brasil, que dieron a la revolución latinoamericana un sentido distinto. Y dieron una mística a los transformadores, porque concibes esto sí como una causa social, pero como una suerte de apostolado. Eres imbatible moralmente en la medida en que haces tuyos esos principios y, como López Obrador, puede exigir honestidad porque es absolutamente honesto, irreprochablemente honesto. Entonces, ciertamente hay muchos aliados. Ciertamente el aparato del Estado es muy vasto. Yo le decía una vez, con la cámara al hombro, en una conversación que tuvimos en uno de los estados, entre Ciudad Victoria y Monterrey, hablando de estas referencias, que si tú ves la entrevista, identificas esas referencias. A López Obrador lo ha hipersimplificado la derecha. Es un personaje que tiene una complejidad, que tiene una formación muy rigurosa. Y le decía, ¿cuántas mujeres y hombres honestos necesitas para gobernar este país? Muchísimos. ¿En cuántas posiciones? Muchísimos. Con la tradición y la corrupción infiltrada en todos los órdenes de la vida, no es el diputado que va a votar por la cuenta pública. Es el empleado del municipio que te va a decir son 50 pesos o 100 o 1000 pesos. Es el intendente. Porque el viejo régimen se enquistó en todos nosotros. Entonces nos toca una revolución interna profunda. Y tener mucho cuidado con los procesos de depuración, con los comités de salud pública. Porque para deshacernos de los que no son puros y duros, a veces caemos en manos de otros que se ostentan como tales y terminan siendo peores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Discutir, prevenir, señalar, ejercer la crítica y estar muy pendientes. Muy pendientes de los comportamientos de ciertos compañeros diciendo, ojo, compañero, mire usted por dónde va. Miren por dónde va. Lo de Lili Téllez era strike cantado. Empezó con el aborto. Es que también hay cosas donde ya no hay puntos de acuerdo. Con la derecha, con Lili Téllez, la bronca empezó con el aborto. Ahí se volvió loca y empezó a votar en contra. Ya era cuestión de días que se fuera para el otro lado.
ellos mismos se van a ir yendo. Ellos mismos. Me preocupan más la corrupción. Cómo estar atentos a la corrupción que la cosa ideológica. Y cómo estar nosotros, pues, firmes, claros, conscientes y abiertos. Eso es lo que más me preocupa. Me preocupa Morena muchísimo. Yo no pertenezco a Morena, pero me preocupa. Me preocupan las broncas. Las entiendo. Me parece democrático y chingón que se puedan discutir las diferencias y señalar. Pero ya entrar en lo que estamos cayendo me preocupa mucho. Epigmenio, hay una parte que es bien importante en este momento, más cuando las notas nos parecieran, abres tú la página de internet, abres el Twitter, pareciera que abres la página policíaca de un diario. Tenemos a García Luna por un lado, tenemos a Lozoya por el otro, como indiciados, los nuevos jefes policíacos, que sí, siempre sí están custodiando ya los policías españoles a Peña Nieto o no. Tenemos muchas notas policíacas a nuestro alrededor, y es que la corrupción es el gran monstruo que ahoga este país. La corrupción, dicen, era el aceite que movía el engranaje de esta maquinaria que nos tenía a todos oprimidos, controlados, y que a la cual a diario nos enfrentábamos. La pregunta de mi parte es directa. ¿Debemos ver en la cárcel a Peña Nieto y a Calderón desde tu perspectiva? Cada uno lo merece, indiscutiblemente. Calderón es un personaje por demás siniestro, un criminal sin escrúpulos, un personaje que sumió a este país en un baño de sangre terrible, que hasta la fecha estamos viviendo sus consecuencias, padeciendo las brutales consecuencias. Y Peña Nieto es el símbolo de la corrupción, de alguna manera. ¿Tú crees que debemos ver a Peña Nieto y a Calderón en la cárcel? Yo creo que sí. Creo, respeto la opinión de López Obrador y la entiendo. Él, como presidente de la República, no puede convertirse en un perseguidor. Lo elegimos para transformar a México. No puede convertirse en un perseguidor. Tiene que alentar la reconciliación, la unidad y enderezar al país al cambio. Pero los ciudadanos tenemos la obligación de presionar a los organismos judiciales, porque aquí hay separación de poderes, para que metan al bote a Calderón y a Peña. Tú mencionaste a los dos personajes que son el epítome de las dos grandes males de este país, la corrupción y la impunidad. Y estos dos grandes males engendran la violencia. Yo escribí ahora esta semana un artículo que se llama Los valientes no asesinan, los corruptos sí. Los muros de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto están tintos en sangre. El hecho de que García Luna haya sido colaborador del narco le ha costado la vida a centenares de miles de mexicanas y de mexicanos. Los dos, Calderón y Peña, tienen las manos manchadas de sangre inocente y los dineros y los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Tienen que terminar en la cárcel. ¿Cómo debe hacerse esto? Como lo hicieron ustedes en Oaxaca, yendo a La Haya. No prosperó, no fue admitida. Yo creo que esto que vemos en los diarios es apenas el principio. Lozoya va a cantar. García Luna va a cantar. Entre los pillos no hay lealtades. Y la transformación, el cambio electoral en México, fue tan radical que hoy García Luna no puede pensar que si se queda callado, lo va a sacar el PAN o lo va a sacar el PRI. Y que le va a tocar pagar 6 años. Hoy García Luna sabe que le tocan 30 años de cárcel o varias cadenas perpetuas y va a negociar. Hoy Lozoya sabe que ya no puede llamarle por teléfono a Sultano ni a Mengano ni negociar en lo oscurita. Va a tener que negociar
abiertamente. Entonces, faltan legisladores, faltan otros funcionarios, faltan comunicadores y faltan Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Este proceso apenas comienza. Hoy todo es un circo. Lozoya no está en la cárcel. ¿Tendría que estar en Almoloya para estar seguro? Porque en Almoloya lo podrían cuidar, me imagino. Pero la vida de este hombre que tiene tantos secretos en sus manos, igual que García Luna, se vuelve preciosa porque lo puede matar cualquiera para callarlo. ¿Tú estarás de acuerdo que el Almoloya, después de la fuga del Chapo, representa que no hay seguridad porque finalmente los poderes fácticos sacan al Chapo de la cárcel? El Chapo sale como Pedro por su casa de la cárcel. Y en este momento no sería un factor de seguridad para el propio Lozoya. No, ninguna cárcel en México. Ninguna cárcel en México. Entonces gritan, ¿por qué no está en la cárcel? Perdón por la grosería, pero no se hagan pendejos. Porque no puede estar en la cárcel. La gente piensa que cambiar de régimen y votar por López Obrador implica la desaparición del viejo régimen. La desaparición del viejo régimen se produce con estas pesquisas judiciales, se produce con capturas, se produce con condenas, se produce con transformaciones constitucionales. Tenemos un problema, los presidentes no pueden ser juzgados, los expresidentes. Tenemos que promover, y por eso López Obrador cada tanto tiempo dice, si los ciudadanos lo dicen, yo creo que tenemos que propiciar una corriente de opinión ciudadana mayoritaria exigiendo el enjuiciamiento, el cambio constitucional para que sean enjuiciados los presidentes. Hay mérito suficiente para eso. Aunque, Epigmenio, creo que la única oportunidad que da la Constitución para juzgar a un expresidente sería la traición a la patria. Y en ese sentido, creo que habría elementos suficientes en un juicio para considerar que por lo menos los dos últimos, si es que no los tres últimos presidentes, empezando por Fox, incurrieron en aspectos que pudieran hacerlos merecedores de la cárcel en la lógica de la traición a la patria. Eso es una cuestión que me interesaría, que cómo lo ves. Pero la otra es que creo que, como tú lo dices, tiene que venir un juicio que realmente limpie, lave, genere las condiciones para que este país, a partir de un proceso que realmente ponga en el banquillo de los acusados, no a un presidente, como se ha dicho, no a dos, sino a todo un sector de gente que se apropiaron de los bienes de esta nación, del destino de esta nación, que lo vendieron, que lo dilapidaron, que lo entregaron a causas muy distintas de lo que es el interés nacional, ¿sí? En ese sentido, yo lo que te quisiera preguntar es, ¿tú cómo prefiguras esta visión? Yo estoy claro que estamos empezando un proceso, que va a haber muchas críticas, que por cierto, muchos de los que criticaban al presidente porque no tomaba en serio el asunto de castigar a los corruptos, ahora lo critican por lo contrario, que ha sido una constante en este proceso. De alguna manera hay una crítica que después exactamente lo hacen al contrario. Pero en ese sentido, yo lo que creo es, estamos ante un gran juicio de muchos de los elementos que habían quedado impunes, donde hay una larga historia de corruptelas, muchas de ellas incluso quizás ya legalmente ya prescribieron. Pero lo importante es que el país entero está esperando un momento en el cual podamos cerrar el capítulo de toda esta historia de corrupción y abrir una etapa en la cual nos dediquemos a la reconstrucción de un país que todos sabemos que tiene un futuro y tiene muchísimo potencial, pero es evidente que hasta ahora había estado atado por estos grilletes de la corrupción. ¿Tú cómo prefiguras esta etapa que está por venir?
Mira, yo considero que como los cohetes que van al espacio van quemando etapas, era llegar a Palacio, era consolidar las reformas constitucionales de los programas de bienestar y era ir por los corruptos. No era lo primero, era lo tercero. Y el COVID lo volvió lo cuarto. Pero lo importante, lo fundamental, era entrar al poder. Cambiar la constitución para voltear la pirámide y que el 70% de la población comenzara a recibir los programas de bienestar y darles rango constitucional. Luego el combate a la corrupción, que es la matriz de este gobierno, lo sigue diciendo López Obrador. El combate a la corrupción operando y el combate a la corrupción estableciendo tres principios. Hoy los volvió a repetir. ¿Qué buscan estos procesos? Uno, verdad. Que la gente sepa. Todavía hay gente que se engaña y que piensa que esto era Suiza. Que la gente sepa que estábamos gobernados por criminales. Dos, castigo. Para acabar con la impunidad, que los que cometieron los crímenes vayan a la cárcel. Y tres, reparación. Que a lo mejor vayan por menos tiempo porque pagan, devuelven lo que se robaron. Y solamente, y la primera, la verdad establece la condición de no repetición. Cuando destruyamos la fama pública de los corruptos y echemos abajo aquello de que el que no tranza no avanza, habrá garantías de no repetición del crimen. Pero no era lo primero que había que hacer. En una lógica del viejo régimen, López Obrador debió haber llegado encarcelado a Lozoya, metido a Peña Nieto al bote. En una lógica, sí. Pero hubiera traicionado el hecho que lo pusimos ahí para otra cosa. Porque además, el otro problema ingente, la inseguridad, está ligado a los programas del bienestar. La apuesta para acabar con la seguridad es estructural. Entonces, había que apurarse con eso. Vino el COVID y esto se desmandó, pero por lo menos ahí está la salud pública, ahí está esto, con todas las carencias. Pero estaba peor. Ahora, respecto al delito de traición a la patria, yo le pediría a los abogados que nos ayudaran a configurar el delito de traición a la patria. Yo en cada tuit que subo de Felipe Calderón, lo acuso de traición a la patria, porque la guerra que impuso, la impuso para servir a una potencia extranjera. Él se vendió a Washington. Y luego entregó la conducción de su guerra al narco. Es una doble traición a la patria. Y Peña Nieto se vendió a Odebrecht y a OHL y a Iberdrola. Entonces sí, los dos son culpables de traición a la patria. Y el fraude electoral del 2006 hace a Vicente Fox también responsable de ese delito. ¿Cómo hacemos para configurarlo de manera incuestionable jurídicamente? ¿Cómo lo documentamos? ¿Cómo precisamos esto? Necesitamos abogados comprometidos con la transformación que nos ayuden a los ciudadanos y a las ciudadanas a darle consistencia a nuestro reclamo de justicia en el caso de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Pues agradecerte muchísimo, Epigmenio, esta charla, agradecerte la posibilidad e invitarte para que más adelante puedas compartir con nosotros tu visión, tu óptica de lo que está sucediendo en el país. De mi parte te mando un abrazo con todo el cariño y la admiración que tenemos acá en Oaxaca. José Antonio. Sí, Epigmenio, pues mira,
en un programa tan corto como el nuestro, quedan un montón de cosas para platicar. A mí me hubiera gustado mucho platicar de tu etapa de corresponsal de guerra, de tu etapa de empresario tan progresista que irrumpes con un proyecto como Argos. Tenemos un amigo común a quien yo quiero y respeto mucho, que es Carlos Payán. Claro. Entonces, de alguna manera, en algunas ocasiones nos llegamos a referir a ti. Bueno, en alguna ocasión también, sin que tú te enteraras quizás, pero fui huésped ahí en tu casa de Morelos, ¿sí? Ah, sí. Algún día platicaremos de eso. Pero el tiempo no nos lo permite, pero yo sí quisiera hacer contigo la posibilidad de un compromiso de que en un plazo no muy largo pudieras acompañarnos nuevamente. Nosotros estamos empeñados en construir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que para nosotros no es otra cosa que generar la democracia participativa, la irrupción del pueblo organizado, hacer una escuela de ciudadanía que posibilite que contribuyamos en algún grado para que cada vez más ciudadanos se involucren de manera más activa en construir este país, ¿sí? Con un nivel de responsabilidad en la medida de lo posible que vaya creciendo gradualmente. Entonces, nos interesaría mucho en otro momento profundizar estos temas y te agradezco también enormemente tu asistencia el día de hoy, tu generosidad de compartir estos minutos con nosotros. Al contrario, yo el agradecido soy yo, Flavio, José Antonio, de participar de alguna manera en este esfuerzo que están ustedes haciendo tan importante. Si no es la gente la que defiende la transformación, no será nadie. Y eso solamente puede ser resultado de la conciencia, la organización, la discusión, el debate y la vida democrática llevada a las bases y sacada de las bases. O sea, que nos enseñe la gente a defender la transformación. Que se organice y nos enseñe el camino. Y yo, cuenten conmigo para cuando ustedes digan, a la hora que quieran y como quieran. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Con ustedes, la cápsula histórica, Néctar de la Historia. Buen día. Al amanecer del 30 de julio de 1811, el cura Hidalgo se tomó pausadamente su chocolate. Se despidió de sus carceleros y salió a enfrentar el pelotón de fusilamiento. Y después de ser ejecutado, su cabeza se le arrancó para colgarla junto con la de Allende, Aldama y Jiménez en la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato. ¿Por qué lo odiaban tanto y por qué siguen odiándolo tanto? ¿Por qué la derecha cuenta su historia diciendo o poniendo énfasis en que Hidalgo destruyó, arrasó, incendió, violó? Y siempre poniendo énfasis en Hidalgo, ¿sí? Porque la derecha siempre cuenta las historias personalizándolas en los grandes hombres. Y ¿por qué la derecha sigue pensando que Hidalgo destruyó la gran riqueza de México? Porque solo cuentan la historia centrándose en la aparente riqueza de las élites. Y sin duda, la rebelión de miles y miles de indígenas, mulatos, campesinos, esclavos, que acompañaron a Hidalgo, destruyó e incendió, como suelen hacer las rebeliones. ¿Pero qué destruyó? ¿Qué incendió? ¿Con qué acabó aquella rebelión de miles y miles de mujeres y hombres? Esa es la parte que cuando hacemos historia real tenemos que averiguar. Y encontramos que lo que la hueste de Hidalgo arrasó fue un sistema de opresión y miseria fundado en dos instituciones económicas, la hacienda y la mina, y en dos instituciones legales, el tributo mediante el cual se arrancaba todo el excedente de los trabajadores del campo y la esclavitud
o semiesclavitud de los trabajadores de las minas. ¿Sí? Con base en esas cuatro instituciones, el 80 o 90% de los habitantes de México vivía en la pobreza y más de la mitad en la miseria. Y la miseria significa miseria de hambre. Cada 5, 6 o 7 años, cada vez que había una mala cosecha, los niños se morían de hambre. De hambre. ¿Sí? Contra eso se levanta la hueste de Hidalgo. Y lo que destruyen son la casa grande de la hacienda, el tiro de las minas, ese sistema. Y lo que hace Hidalgo como legislador es, primero que nada, abolir el tributo y abolir la esclavitud. Es decir, quitar esos dos modelos de opresión. Y evidentemente la riqueza de las élites se acabó. Pero los viajeros que pasaban en 1830 o 40 por las tierras por las que el cura Hidalgo hizo su revolución, los actuales estados de Hidalgo, Jalisco y Michoacán sobre todo, encontraban, en lugar de gente en la miseria, rancheros independientes y libres. Eso fue lo que destruyó el cura Hidalgo. Pero así se empezó a construir la nación y se construyó sin tributos y sin esclavitud. Eso es lo que hacen las revoluciones. Es como si hoy terminamos y llevamos a buen puerto la que estamos haciendo y se acaban para siempre los efectos de la corrupción, la impunidad y el neoliberalismo. Hace 8 días les dije que les iba a contar por qué odian a Villa. ¿Por qué la derecha odia a Villa? Por las mismas razones por las que odia a Hidalgo. Porque representa la destrucción de la riqueza injusta de la oligarquía, en el caso de Villa, las haciendas, ¿sí?, y la dictadura, y el empoderamiento, la entrada en la historia del pueblo, de las grandes masas. Nos vemos el sábado.